María del Carmen Sortino, nací en 1955, justamente el 16 de junio, o sea, que en medio de la Revolución Libertadora, mi madre estaba pariéndome. Así que por eso tendría que haber sido revolucionaria y algo así. Pero bueno, no mucho. Mi nacimiento fue en mi casa, me atendió una partera y mi madre sin duda estaba muy nerviosa, tenía familiares en Buenos Aires y estaban bombardeando. Murieron 700 personas en ese bombardeo. Entonces fue en cuanto derrocaron a Perón en la primera vez. Y lo que te quería contar era de que mis ancestros son, por la parte de mi madre, españoles, y por parte de mi padre, sicilianos. Tengo muchos cuentos de cuando mi abuelo migró primero y era picapedrero, viste, que cuando vas a Italia, yo tuve la suerte de ir una vez, y está toda la piedra picada y todas las cosas hechas a mano. Y mi abuelo era picapedrero, pero muchos de esos picapedreros eran realmente escultores. Y él vino primero a Argentina, en la época que creo que fue en el 17 más o menos. Y ¿qué pasó? Consiguió trabajo en Mendoza y como era picapedrero, le pidieron que hiciera unas cosas para el Cerro de la Gloria. Y después mis primos me contaron, los más grandes, que había hecho los bajos relieves que hay en piedra en el Cerro de la Gloria. Y le pagaron una suma de dinero bastante importante. Ah, no, no le pagaron. ¿Qué pagaron? Pero le dieron tierra en San Martín, que está al sur y al este de Mendoza, unos 40 kilómetros. Y ahí nací. Y mi abuela era Carmela y Carmelo Sortino. Casi a la que más conocí fue a mi abuela. A mi abuelo no lo alcancé a conocer. Y mi abuela estaba muy enferma, de diabetes, no razonaba, no era esas abuelitas que voy a decir de cuento. Y con respecto a mi abuelo, cuando lo conocí, también, que fue a los 10 años porque vivía en Buenos Aires, mi abuelo materno estaba enfermo, pero había sido cochero de plaza en Mendoza. Y mi otra, ¿qué me falta? La abuela materna, que murió de tuberculosis internada y mi mamá no la podía ir a visitar, la criaron unos padrinos, y murió de tuberculosis cuando mi madre tenía 15 años. Era chiquita, pobre, y perdió a su madre ahí internada, aparte sin verla y todas esas cosas. Pero mis padres, bueno, eran muy alegres, vivíamos en Mendoza y como esas tierras que compró mi abuelo eran terrenos grandes, los dividió y vivía Cayetano Sortino, que era mi viejo, Francisco Sortino, Jorge Sortino, todo. Entonces era una primada impresionante. Y nos llevábamos re bien con todos los vecinos de la vereda enfrente. Y bueno, y como éramos tantos, te imaginás, entre los primos, los tíos, qué sé yo, habríamos llegado Sortino, 40, 50, y los de enfrente eran más o menos lo mismo, los de los costados de la calle Mitre de San Martín de Mendoza, todavía viven algunos ahí, y nos juntábamos para los cumpleaños. ¿Te imaginas que había casi un cumpleaños por día con tanta gente que había? O si no, un casamiento, un bautismo. Y era muy lindo. Nosotros éramos muy pobres. Realmente mi papá, todos no eran picapedreros, había marmoleros. Y algunos tenían más dinero. Mi papá era albañil, simplemente. Pero muy trabajador, ¿viste cómo son los...? Pero... ¿qué pasó? En esa ronda, aparte de que mis tíos y todo el barrio éramos unidos, porque era una cosa de no creer,
Cantábamos, hacíamos las fiestas, todos mis tíos tocaban un instrumento y mi papá cantaba con el otro y fue mucha música, mucha alegría. No me acuerdo de cosas feas de la infancia, me acuerdo nada más que de esas cosas que las seguí buscando toda la vida, ¿eh? Y por suerte la he encontrado en muchos lados. Y si no la encuentro, me la arreglo ahora con internet y con esas cosas. Te conté de mis padres. Ahora quería contarte eso, qué sé yo, venían calecitas al barrio. Era una cosa que yo no tenía ropa para ir a la escuela. Empecé con 6 años y me prestaron los zapatos. Me prestaron el maletín, me prestaron el delantal. Era la valijita que llevábamos en esa época, le decían maletín, no me acuerdo, portafolio, no, tenía otro nombre. Y era como, y tengo una foto que me río de verla y de dónde emergemos, ¿no? Porque me río por la cara y porque yo sabía que los zapatos eran prestados y todo, pero una cara de pobre chica, pero una sonrisa, porque me gustaba mucho, aparte iban mis hermanos mayores, era una escuela de rancho y a veces en invierno era tan fría porque no teníamos calefacción que mi papá nos preparaba con unos tarritos, unos alambres y nos ponía brasa en los pies y íbamos caminando hasta la escuela que estaba como a unos 10 cuadros. Y hasta las 10 de la mañana todo era bárbaro. Después las 10 de la mañana que se apagaban las brasas porque él la llenaba de brasas y nosotros caminábamos hasta ese lugar como si fueran zancos. Y una vez, qué sé yo, la fiesta de San Juan, San Pedro, que hacíamos los fuegos en las calles, y te imaginas, era un revuelo y todos iban a buscar la brasita para ir a la escuela. Pobre, y hubo una época que cuando antes de irnos a Mar del Plata, que nos mudamos para que mi papá tuviera más trabajo, él como era albañil, y en esa época yo tenía aproximadamente 10 años cuando nos mudamos, pero tuvimos bastantes años de miseria y comíamos a la mañana, a la tarde, a la noche, mi papá cultivaba o zapallitos, que las cosas que salen rápido, él las cultivaba, pero era muy buen horticultor y eso. Y mi mamá, pobrecita, hacía maravilla, no tener la misma comida, las madres hacen. Y cuando salíamos de la escuela, con mi hermano, que era lo que más nos gustaba, íbamos a vender zapallitos a las casas de familia. Y claro, las casas de familia conocidas que tenían todas, las que estaban más lejos, más cerca, nos compraban y nos invitaban a tomar un tecito, a tomar algo, y esa era la parte que más nos gustaba de la venta, ¿no? Porque, o los cumpleaños también, porque realmente sufrimos bastante la miseria. Pero con esta manera de vivirla, ¿no? Que es muy distinta a la que vive la mayoría de los niños pobres en Argentina, ¿no? Que la solidaridad de los vecinos, te acompañaban más que nada, los primos, los tíos, y bueno, y comíamos dentro de todo, no era que nos faltaba la comida. Después a Mar del Plata me fui y me costó mucho irme de Mendoza, porque tenía 10 años y sabía que iba a perder todo eso que para mí era muy preciado. Y después nos instalamos y ya crecí, iban cerca de los 13, de los 15 años. Mis padres eran de la religión cristiana, eran católicos, apostólicos, romanos, y estaban en el movimiento que se llamaba el Movimiento Familiar Cristiano. Y su manera de hacer estas cosas nos llevó a conocer al padre Antonio Puyané, que empezó, que trabajaba en una parroquia. Y bueno, yo como me sentí bien con los grupos juveniles, íbamos, bailábamos, jugábamos, la pasábamos bien como adolescentes, pero aparte, bueno, íbamos a misa, iba mucho a misa antes. Y la realidad que
todo bien fue hasta los 16 años que me hicieron en la escuela. Vos terminabas tercer año y te hacían el test de orientación vocacional. Y bueno, yo fui así, como voy a todas partes, sin prejuicios, sin nada, pero sabiendo que quería ser. Yo tenía a mi hermana mayor maestra jardinera, mi otra hermana también había terminado la secundaria para esa época, mi hermano varón le costaba un poco estudiar, pero mi papá con todo el tal no era que la estudie. Mi hermana menor, que también estaba estudiando, pero al ser más chiquita todavía, ella quiso ir a la universidad, pero no pudo, porque como estaba yo, no había plata para dos estudiantes. Y después, porque en Mar del Plata nos fue lindo. Nosotros al principio vivíamos con una tía que se había ido primero y hacía churros y pasteles y vendía en la playa. Y esa tía nos albergó por un tiempo y mientras tanto fuimos haciendo la casa. Y bueno, hacer bloques de arena y cemento, porque ayudaba, la hicimos entre todos, los hermanos. Y como hace la mayoría de la gente, de a poco. Y cuando me hicieron el test de orientación vocacional, yo, que mi hermana era para mí una maravilla, ser maestra, y ella no solo que era maestra, sino que nos enseñaba a los hermanos. Estudiaba cocina, nos enseñaba las comidas. Y todas mis hermanas eran así. Un día se trajo a todos los alumnos de cuarto grado de la parroquia, era una escuela parroquial, pero se los trajo a la casa a ensayar el jarabe tapatío. No sabés la alegría que era para nosotros los hermanos. El jarabe tapatío es una canción mexicana y la hacía bailar, y vino con todas mis hermanas, mi hermano, somos cuatro mujeres y un varón, han sido un sostén muy fuerte en mis emociones. Y el test vocacional, era la psicóloga, me dice, ¿vos por qué querés ser maestra jardinera? Porque me gustaban muchísimo los niños, yo adoraba a los niños. Ya para 15 años tuve el primer sobrino y estaba muy feliz por ese hecho. ¿Y qué pasó? Me dice, ¿y por qué maestra? ¿No tenés ganas de ser médica? ¿Médica pediatra? Y le digo yo, mira, la verdad que nunca lo había pensado. A los 16 años, no lo había pensado nunca. Y llegué a mi casa con la noticia, y un alboroto, ¿viste? Porque el hijo médico de los Tanos, y no solo, mi mamá era igual, mi mamá era hija de españoles, pero era también igual, le gustaba que estudiáramos. Era una mujer que siempre estaba atrás de que los hijos se superaran. Entonces, es porque todavía vive mi mamá, no está muy bien, pero vive. Y bueno, el asunto fue que llegué a mi casa con eso y de ahí ya no pude cambiar la vocación porque todo era un alboroto y todos querían, y bueno, lo empecé a pensar. Cuando me tuve que ir fue el asunto. De ahí a que te decía que terminé la secundaria y en el 72 y en el 73 me fui a buscar casa a La Plata sola. Yo no había salido mucho de la casa, salvo para algunos encuentros cristianos y esas cosas, no había salido mucho. Y bueno, me encontré con las pensiones, el olor a creolina. Era una cosa que ahí me di cuenta que me iba de mi casa. Porque bueno, entras y vas buscando, pero no es lo mismo que alguien te acompañe, que sola. Yo de 20 años, no 20 años, no, tenía 17 cuando me recibí. Y bueno, conseguí una bastante linda, vivían viejitas abajo y arriba las jóvenes, que hacían unos líos, mirá, eran tremendo. Entre ellas hay dos de las que vivían ahí. No eran las más vieras, pero algunas, qué sé yo, tiraban del balcón un papel de diario encendido a la parte de abajo y decían, ¡fuego, fuego!
y abajo, y bueno, y a la noche había corrido por las horas superiores. Yo vivía abajo, yo no podía estudiar, ¿viste? Esa persona hincha bola que no me pueden estudiar si no es cuando, que esté todo limpio, que esté todo en silencio, que de esto, que lo otro, que no me gusta estudiar, leer, concentrarme. Ahora sí, ahora no lo puedo hacer, pero en esa época era como. Y bueno, aparte tenías que poner linda para ir al comedor. Teníamos el comedor universitario, pasábamos como 3 horas arreglándonos, qué sé yo, porque ahí conocía gente, había una cola a veces, eran 2 o 3 cuadras. Entonces venía uno y se iba a saludar a un amigo de más adelante. Si el amigo estaba bien atrás de la cola no pasaba nada, pero si el amigo iba adelante empezaban a gritarle todo, que no se ha colado, que esto, que el otro. Y así conocías un montón de gente, porque estabas vos y si estabas atrás, estaba permitido colarse. Y después subíamos la escalerita donde te daban, era riquísima la comida. Aparte no la tenías que hacer vos, así que era muy simpático el comedor universitario. Para todo esto, en ese interín que empiezo la facultad, en el 1973, a fin de año, mis viejos con otras parejas, amigas y sus hijos habían programado un viaje a Neuquén de camping. A nosotros nos gustaba muchísimo el camping y mi papá era un enamorado del volcán Lanín desde que lo conoció. Entonces lo que quisimos, vinimos y justo mi mamá los domingos, si no tenía misa, se moría. Entonces ya estaba con ese paisaje. No sé si ya conocen los lagos del sur. Bueno, la verdad que el primero, viste cómo te impacta. Es una cosa muy linda. Y el primero que conocí fue el Tromen y después fuimos al Huechulaque. Y conocí a Monseñor de Nevares que... Y empecé a militar en la Iglesia del Tercer Mundo. Para nosotros era una militancia. Siempre nos peleábamos con los compañeros que militaban en política y las otras, no, ustedes no militan nada. Pero bueno, cuando, a la hora de llevarte, te llevaban tanto si era militante con político, si estabas en la libreta y buscaban un negro, el negro. Y estaba en la libreta, vos tenías un amigo que se llamaba el negro y te iban a ese y se lo llevaban. No era tan así que solamente se llevaron a, entre los 30.000 desaparecidos, hay muchos que no militaban en nada. Y bueno, cuando conocí a esta gente, el padre Mateo, y justo había un grupo juvenil de chicos de La Plata que habían ido a misionar, se llamaba. Entonces, me invitaron a juntarme en La Plata para después venir los fines de año a ese lugar. Y ese lugar era maravilloso. Era, no sé si llegaron a conocer, pero el Paimún, el Huechulaque, son lugares preciosos. Y al año siguiente vine y ahí empecé a conocer la gente. Bueno, nosotros lo único que hacíamos era ir a visitarlos a las casas. Y bueno, cuando vos vivís en el interior no te va a visitar nadie, te lo digo por experiencia y más si estás muy lejos. Y salvo la gente de alrededor, pero cuando viven lejos, ¿querés preguntarme algo? No. La verdad es que ahí me conocí a una señora que se llamaba Mari. Que me dijeron que me tocaba ir a invitarla para la fiesta donde se hacían los bautismos, los casamientos y todo esto. Y el padre Mateo venía desde Junín de los Andes, que era juez de paz, y anotaba a los niños para que habían nacido, hacía ese trabajo que hacen los jueces de paz en el interior. Y entonces me senté ahí con ella y ella no hablaba. Y no hablaba, y yo como ella no hablaba, no hablaba tampoco. Tenía una ventanita chiquita, porque por ahí tienen las casas al lado de los lagos, pero tienen ventanitas chiquitas según cómo son las personas, o qué sé yo, no hacen las casas mirando al lago a veces. Y eran personas descendientes de mapuche, eran mapuches algunos, y eran otros, estaban
los Cañicul, a todos los íbamos a visitar, que vivían ahí cerca de donde acampábamos, que era Puerto Canoas. Y la señora tenía en la ventana colgada una esponjita dorada. Y yo miraba por la ventana y miraba la esponjita dorada que me llamaba la atención, ¿no? Y después, qué sé yo, de haber estado media hora en silencio, porque si no te habla, ¿no? ¿Qué le va a decir, viste? Después, o ya le había dicho que íbamos a hacer una reunión un día, que iba a venir el Monseñor de Nevares y el Padre Mateo, que iba a sentar la gente, que iban a atar los casamientos, que esto. Y entonces me quedé mirando y me quedé en silencio y le pregunto, ¿qué mira? Me dice ella, tío. Y le digo, yo no, la esponjita me llamó la atención. Vio qué bonita que es. No pude nunca más ver una esponjita sin ver una cosa hermosa, porque la verdad que uno no se detiene en esos detalles. Y así, esa mujer con su silencio, con su manera contemplativa de vivir, porque realmente, porque es gente sencilla, es gente del campo, y es gente descendiente de chilena, descendiente de mapuche, pero eran todos así, o por lo menos como en todos lados, habría alguno malo, pero la realidad era que malo en el sentido de, qué sé yo, en esa época, que pues era pistolero, se peleaba con uno, qué sé yo. Pero la realidad es que me atrapó la gente, la gente de ese lugar. Y después, por ejemplo, una vez, la primera vez que fuimos al Contra, que es el Contra Huechulasquen, está enfrente del lago Huechulasquen, habíamos estado acampando en un lugar nuevo que no había camino y estaba cerca del lago, un lugar precioso, había cerezas, silvestres, no sé, el asunto que estaba todo descampado y ahí acampamos, pero sin alguna tormenta estuvimos 4 días con lluvia dentro de las carpas. Yo estaba en la carpa, hasta la hepatalgina nos tomábamos, tan aburrido que estábamos. Y se apareció, ay, Don Cristóbal Barriga. Don Cristóbal Barriga era un personaje con un poncho, ¿cómo se llaman esos ponchos de lana? No, no me acuerdo, un poncho negro, todo como una franela, bien abrigado, a caballo. Nosotros no podíamos cocinar, no podíamos calentar. Y hizo un silbido, entonces yo fui la primera que saqué, estaba en la carpa las mujeres, le había sacado la cabeza y digo, hola, le digo yo, ¿qué hace por acá? No, dice, con la mami vimos que habían acampado y vivían como a 4 kilómetros de donde nosotros estábamos y llovía todavía. Y dice, y se imaginó que ustedes no tendrían nada calentito para comer, así que nos traía tortas fritas y leche para el batallón, que no éramos tantos, éramos 16. Y ese gesto nos pareció también, a mí por lo menos, a mi corazón fue muy fuerte, fue como que dar comida a una persona, y más porque vos sabés que estás así, era un gesto que no tenía valor, que no tenía valor. Y así como eso, recibíamos todo eso, ese cariño de la gente. Es más, en una época que estuve por dejar la residencia después de un año y medio, y ya me iba, me habían tocado la rotación por obstetricia, había conocido las muertes fetales, los abortos, cosas que no me gustaban mucho y había tenido varios seguidos y bueno, y encima era sacrificado, la rotación por pediatría, sacrificado en el sentido de que dabas todo, las guardias, los fines de semana, las cosas, no tenías mucho tiempo libre. Entonces me dije, me quiero tomar 4 días.
Y me fui sola a la zona esa, porque ellos son los que me hicieron venir, no tanto la religión ni nada, sino las personas, el carácter, qué sé yo. El mapuche tiene una cosa que es una persona muy sensible, es muy, ¿cómo te diría? Respetuosa de los otros. Y la verdad que están los descendientes, están todos, pero para mí el mapuche es otra cosa de la que hablan ahora, ¿no? Y yo lo conocí así. Y todos son iguales, porque son en el sentido, todos son iguales, no. Habrá gente que hace revuelo y cosas, pero me cuesta creerlo, porque no está en su idiosincrasia esto. Por ahí son tercos, pero bueno, ahora han aprendido también que tienen muchos derechos, siempre fueron discriminados de alguna manera. Así que fue eso lo que me mantuvo. Me gustaba mucho la carrera, después cuando la empecé, siempre me buscaba gente que le gustara leer, porque a mí no es que no me gustaba estudiar, no me gustaba leer, pero a veces mis compañeros me hacían el mimo de leerme en voz alta, sino, y tuve buenos compañeros siempre de estudio, tres principales que fueron los que hicimos la mayoría de las materias. Pero a mí me pasó, por ejemplo, que tenía un compañero de estudio especial en tercer año de medicina que él militaba y yo estudiaba con él. Y yo en esa época ni te convenía preguntar si en tercer año, yo estaba 73, 76, fue muy bravo el 76, porque se nos desaparecían los amigos de las manos, los llevaban, por ser peruano, entraban a la casa y no se llevaban los peruanos, le robaban a los peruanos. Si vos era, qué sé yo, cualquiera, no discriminaban. Realmente fue una cosa que uno dice, desaparecieron, algo habrán hecho, qué sé yo. Pero a veces, por ejemplo, a mí se me llevaron dos compañeros del grupo Paimón. Uno salió contando cosas que parecía drogado, que lo habían tratado de matar, que la gente se escondía atrás de los árboles, que se contaba unas cosas y lo devolvieron los dos días. Y otro que tenía 16 años, por tener al negro que era este, y no era el negro que buscaba la policía, sino era el negro que estaba ahí, que estaba en su librete, pero no era compañero del grupo misionero. Entonces la gente de la parroquia donde nos reuníamos, lo que hizo fue llevarnos a sus casas. Nos albergaron en sus casas para que tuviéramos menos peligro de que nos llevaran y desaparecieran. Eso fue, y bueno, este compañero de estudio desapareció. Yo no sé si era del Ejército Revolucionario del Pueblo, si era de Montoneros, la verdad que en esa época no sabía ni distinguir, porque eran militantes de la política y en esa época ya se había cerrado el comedor y nos empezaron a dar una vianda que en realidad eran productos sweet en latita. Las albóndigas, la salchicha y el cornelés, todos los días lo mismo, todos los días la misma comida. Y bueno, yo veía, saqué todos mis saberes de cocinera y hacía papa rellena con cornelés, bife de cornelés, milanesa de cornelés, estábamos podridos, ese no nos gustaba, la salchichita era lo único rico, pero venía una cajita chica. Así que así me desaparecieron ellos, el Chuta y el Cheta, que antes del 76, siempre los sábados podíamos ir a las guitarreadas. A mí me gusta mucho el folclore y estaba la casa de Olavarría, la casa de Mar del Plata, la casa de Neuquén, que al final, ya antes de venirme, la conocí. Y
Y bueno, te cuento un poco de los compañeros estos que tenía 16 años del grupo Paimú, quedó 5 años en poder del PEN. La madre no sabía dónde estaba, ¿no? El PEN era el Poder Ejecutivo Nacional, te tenía guardado. Y nosotros no. Y ella tenía 16 años. Y ella no militaba en política, ni que lo único que tenía era eso. Y yo me salvé, pero así de que me agarraron, porque soy muy descuidada con las noticias del día y eso. En esa época menos. Un 23 de diciembre de 1976 fui a rendir microbiología, estaba en tercer año de medicina. Y el profesor de microbiología, como había tanta gente, nos dijo, no, váyanse a mitad de... Y justo dijo, los que tienen auto abajo, saquen los autos porque vienen los tanques de Magdalena. Y nosotros ya empezamos a ponernos mal, ¿por qué vienen los tanques? ¿Qué pasa? Y era el levantamiento de Monte Chingolo, que fue un levantamiento en el cual hubo, no sé cuántos muertos y eso, pero la realidad es que yo no tenía nada que ver con el levantamiento, pero eso era lo que se vivía. Entonces, ¿qué pasó? Pongo la valija lista para irme a terminé de rendir y terminamos a las 4 de la mañana rindiendo, del 24 de diciembre, porque ya era la noche de Navidad. Entonces yo tenía que juntar las cosas, tenía una valija así de grande, siempre llevando cosas de más, y la cartera, puse las cartas y todo. Y dejé la valija al lado de la baulera, porque serían 8 menos 20, más o menos, y y dejo ahí y me voy a hablar por teléfono con una compañera porque había perdido el documento y le dije, Adela era, que le iba a pedir que... levanto el teléfono, ¿te acordás los teléfonos públicos esos que estaban en la pared antes? Bueno, muchos no lo van a conocer de los que escuchen esto. Y levanto el teléfono y hablo y cuelgo y cuando salgo de ahí, ¿qué dice? ¿A quién le hablabas por teléfono? Me dicen dos tipos. Una compañera del grupo misionero, Paimú, qué sé yo, un señor de Nevares, y me dice, anda para allá. Y me llevaron a un cuartito de la terminal de La Plata, que estaba todo pintado de negro. Y ese cuarto, que antes era una boletería, el tamaño de una boletería. Y dice, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? ¿De dónde venís? ¿Qué estabas haciendo a la madrugada? Y yo, tonta, pero no sabía qué decir, porque realmente, ¿quién me iba a creer que yo había rendido a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana había salido de la facultad? Y salí de la facultad a las 4 de la mañana y decía que había rendido el día anterior a la libreta. Así que, y ya eran las 8 menos 5, yo estaba yendo al colectivo a Mar del Plata, donde estaban mis padres, y yo le digo, ay señor, no me digas señor, no sé si era cabo, oficial, no me digas señor. Y no podía decir nada, todo lo que decía me gritaba, yo, pero mi papá y mi mamá me están esperando en Mar del Plata para que pasemos la Navidad junto con todo, y no sé si le habré tocado el corazón ahí. Me dice, bueno, anda, anda, pues si no te revisas todo ese bolso que tenés lleno de papeles y cosas, y vas a terminar peor, me dijo. Y ahí no desaparecí. Todavía seguí viviendo, pero la mayoría de los que entrábamos ahí desaparecían. ¿Y te recibiste en el año 79. 79? ¿Y cómo fue la decisión de irte a Neuquén? Bueno, a Neuquén, en realidad, la primera vez que escuché hablar en la facultad del sistema de salud de Neuquén fue por el doctor Climent, que contó que el doctor Mantilaro, que creo que también le hicieron entrevista, me contó que el doctor Mantilaro nos contó a los alumnos del cuarto año que estábamos cursando pediatría,
Y él me dice, nos cuenta que la salud pública en Neuquén y el sistema de salud había hecho que la mortalidad bajara de 3 cifras a 2. Creo que se me están yendo las fechas, pero yo cuando llegué acá, no sé, estaba 22 o 32, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero fue bajando y ahora es 5,9%. Y a mí me interesaba disminuir la mortalidad infantil. Entonces me agarré las valijitas y desde La Plata monté vuelo solo para acá. La decisión de venir a Neuquén fue un poco que sabía que había un buen sistema de salud. Después tenía que presentarme a dar exámenes y en realidad no me vine más que acá y por suerte había 17 vacantes y entrábamos 16. Y bueno, estuvo el doctor Mantilaro, Quirno Costa, Bulgarelli, no me acuerdo los nombres, por eso digo nada más que los apellidos, porque soy un desastre con los apellidos propios. Hasta las enfermedades con nombres propios me cuesta, siempre me costaron, no es de viejas más. El asunto es que me vine acá y me hicieron la entrevista un 17 de abril y allá el otro día habíamos aprobado. Y Quirnos Corta nos llevó a su casa, nos pasó diapositiva, nos contaba del sistema de salud con ese ímpetu. Sí, acá era para quedarse a vivir. Y en realidad te ofrecían casa, te ofrecían trabajo por los 3 años de la residencia, que yo hice la de medicina rural, se llamaba en esa época, y después te ofrecían casa y la comida del hospital, que para mí siempre es muy rica, especialmente las sopas. Pero me vine acá. Y bueno, y siempre ya quería Neuquén de antes, también esto que había vivido me sirvió mucho. Porque el conocer la gente y saber con quién me iba a encontrar era también importante. El 2 de mayo ingresé a la residencia. Y la residencia tenía un montón de cosas, porque te encontrabas con la medicina a flor de piel y sabías muy poco de medicina, sabías muy poco de enfermedades, sabías muy poco de contacto con la gente. En realidad, si uno saca la cuenta, y entrabas a un hospital y el 1% de la población está acostada en los hospitales, el resto está parada. Y en la facultad nos enseñaban nada más que las cosas de los hospitales y en realidad no nos enseñaban cuáles eran más prioritarias que estas, yo no me las acordaba, qué sé yo, pero no sabías qué sé yo, en una población tenés muchos enfermos, pero qué sé yo, había mucha tuberculosis, alcoholismo. A mí me tocó rotar por pediatría, te encontrás con los chicos con cáncer, me encontraba con la muerte. Realmente fue re doloroso para mí esos primeros años en ese contexto, o sea, en el contexto de conocer cosas que no conocía y eran muy duras. Y después, querías que cuente anécdotas de la residencia. Realmente, estar con los compañeros era como volver a la secundaria, a la residencia, porque entre que mejor, porque los profesores, que todos tenían la seguridad de que el sistema era bueno, se hablaba en el país, en el mundo, se hablaba del sistema de salud de Neuquén. Y se sigue hablando, pero bueno, ha tenido una decadencia muy fuerte a partir del el año 2000, 2003, ha sufrido un embate de los mismos personas que lo crearon por ahí, o sea, los sucesores de esas personas, porque no le dieron importancia tanto a las personas, a los médicos, a las enfermeras, a los camilleros, como a los edificios y esas cosas. Y realmente estuvimos, era lindo
por eso otro. Y, en, y nos reuníamos en un salón, como cuánto eras en la secundaria, a los días que no tenías guardia, ¿o qué? Todos los días a la 1 de la tarde había una reunión. Entonces nos conocíamos mucho con el grupo, que generalmente eran los de tercero, segundo y primer año. Y en cada grupo había más o menos 15, un promedio, me imagino, de... Y nos reíamos y nos daban clases y aprendíamos y después salíamos a hacer guardias, a hacer historias clínicas, que a nadie le gustaba, todos se hacían los coditos para que la historia clínica, no sé, habrá alguno que le ha gustado, pero a mí no me tocó. Pero en realidad no, lo que teníamos, que nosotros sabíamos que si nosotros íbamos al interior, teníamos el apoyo del sistema, no estaba solo. Cualquier cosa que te pasara, en esa época había aviones sanitarios que te iban a buscar un paciente que se estaba muriendo por una peritonitis en Chosmalal y venían volando, lo traían y vos sabías que ese paciente, si bien estaba a cargo tuyo, estaba sostenido por un grupo de personas que pensaban lo mismo que vos, que era importante que la prioridad era el paciente, ¿no? Y en medio del aprendizaje te pasaban cosas. Y yo, bueno, en ese interín, entré en el 79, el 79 nos mandaban a todos, ¿no? Me mandaron a mí en el 79 a Picún Leufú, a Rotar, que es una localidad cercana, y ahí conocías al médico del interior y te enamorabas más del sistema, porque agarrabas con el chofer y te iba a llevar a un lugar donde había 3 pacientes, pero vos ibas a buscar a la gente, la cazaba, como decían los compañeros, era como teníamos que anotarlas, teníamos que hacer estadísticas, trabajos que por ahí son pesados, pero que redituaban en que sea el mejor sistema. Por eso creo que también la vacunación y todo lo que ha pasado ahora con el COVID tiene que ver con que hay una cultura desde la misma gente. La misma gente fue cambiando, fue aprendiendo. Cuando los chicos tenían diarrea, que las sales de hidratación oral, que todos remedios simples, cosas simples, que bueno, la lactancia materna ya también se había empezado a trabajar con fuerza en Neuquén desde hace muchos años. Y esas cosas que tenía el sistema de priorizar la atención, no solo la de la gente que está en los hospitales, sino también la gente que te digo que el 99% de las personas que no están en... Y ahora cada vez menos, porque están los hospitales de día, están las internaciones acortadas. Pero bueno, con los compañeros fue muy lindo. En ese interín yo... me junté y después al año siguiente, en el 81, me casé con uno de los residentes que había entrado ese año a la residencia. Tuvimos 3 hijos algunos en el interior también tuvimos. A mí me destinaron a Cenillosa, que es un lugar también cercano, que está más o menos a 30 kilómetros, 35 de acá, y en Cenillosa yo fui jefa del centro de salud que había. Y ahí me estaba embarazada, estaba sola, mi ex marido estaba en las guardias, pero las guardias... Es re feo casarse con un médico, y más con un residente que tenés que hacer guardia todos los días. Y bueno, pero la zafamos. Y me dejaron un año más porque después nos destinaron a Loncopué. Pero en este interín nos hicieron conocer cosas de... También viajé a Chosmalal, conozco a Chosmalal y Andacollo. Ahí fuimos cuando estaban los alevatos que le hicieron la... Que justo... Pobrecitos, una de las nenas se cayó y se quebró la cabecita, se tuvieron que ir y nos quedamos solo un tiempo. Yo era residente y no había rotado por muchas cosas.
por muchas, ¿cómo se dice? Pediatría, obstetricia. La primera que roté fue pediatría y después obstetricia. Y bueno, ¿qué te puedo decir de la residencia? Que es muy importante la forma en que los profesores también se acercaban. Yo no sentía esa competencia que todos decían que entre los de primero y segundo año, los de segundo y tercer año, lo único que tenían prioridades en las guardias, y por ahí hacer guardia los sábados mucho tiempo, en volar, el domingo está hecho. Está re cansado y después al otro día tiene que empezar el ritmo. Pero yo la viví con mucha alegría, como grupo, era interesante. Y después, cuando ya el doctor Pugliese, que es el papá de mis hijos, terminó la residencia, que fue el año 82, nos fuimos con mi primera bebé, que era Paula. Yo estaba, ese año estuve en las nubes, porque realmente me gustaban tanto los niños, y tener uno para mí era fundamental. Entonces, bueno, fuimos a Loncopué, y ahí me agarró más el amor por la lactancia, porque en Loncopué, por ejemplo, había una cuadra de 200 por 200, más o menos, metros, no era de 100 por 100, era inmensa. Y en una punta estaba el hospital y en la otra punta estaba la casa. ¿Y qué pasaba? Yo tenía una chica que me la cuidaba todo el día mientras trabajaba, y yo estaba atendiendo y sentía la bajada de la leche cuando empezaba a llorar en la casa, la nena. Pero no se escuchaba porque estaba lejos la casa del hospital. Yo sentía la bajada de la leche y yo le decía a la enfermera, mire, Juanita, quien sea, digo yo, enseguida viene Matilde con la bebé. Nah, ¿qué va a venir? Yo soy bruja, decía, y en realidad es porque vos sentís que el bebé tiene hambre, y me la traían, y parecía brujería, pero era así, me la traían, y a los dos minutos estaba la Matilde con la Paulita en los brazos, y realmente esa cosa me quedó como que era magia la lactancia. Después tuve otro embarazo en Loncopué. Pero una de las anécdotas que más cuento, que fue muy linda porque terminó bien, era que vos tenías que ir a buscar a las embarazadas para saber, el agente sanitario la controlaba desde que empezaba el embarazo. ¿Y qué pasaba? Las traían mucho tiempo antes, y ahora creo que también las siguen, bueno, ahora algunos tienen ecografía, pero las traían al hospital con mucho tiempo y se las separaba mucho de la casa y era doloroso, todas se quejaban, poco, porque hablaban poco también, pero más la zona de Loncopué y la gente que viene del campo está acostumbrada a no hablar mucho. Pero bueno, son prudentes y dejaban que las trajeran al hospital a parir. Entonces, yo, que siempre, con todo esto que conocí los lagos temprano, todo eso, me encantaba pescar y me encantaba hacer cosas así del campo. Y me digo yo a la gente sanitaria, ¿cuándo la vamos a buscar? Y bueno, la gente está en los lugares de... A mí me tocaban los recorridos a un lugar que se llamaba Arroyo Feo, que en realidad era muy árido, pero había gente muy linda y íbamos todo el día y comíamos un asado en la casa del paisano Nové que le habíamos puesto nosotros. El chofer le había puesto Nové, porque decía, Nové, doctora, mire cómo van a ser la chacra de don Fernando. No me acuerdo los apellidos, pero bueno. Y él le decía, Nové. Y había plantado unos álamos en el predio que tenía y estaban cerca del Arroyo Feo. La señora nos decía así, ya le voy a hacer mote para que coma, ya le voy a hacer mote. Y el mote es la harina de trigo y la hacían con ceniza de la eucaria, de otros árboles.
y las hierven en esa ceniza y el trigo ese se le sale la cascarita y te deja el trigo bien infladito y le echan agua fresca y los días de calor no sabes qué rico, qué. Pero yo no contaba que después volvíamos en el jeep al hospital de Loncó, después del mote. Habíamos ido a una visita cerca de la casa de ella y te llamaban por un dolor de muela y era una nena que estaba embarazada, pasaban esas cosas. Una vez me pasó que ella se quejaba nada más que el dolor de muela y en realidad estaba, le toqué la panza yo porque teníamos la costumbre de te llaman por esto, pero el entero, ¿no? Y bueno, y esa vez todavía no estaba embarazada, pero no sé cómo llegué sin vomitar a la casa, pero habíamos comido ese mote. Eso me recuerdo. Y después a veces me querían enseñar, ¿no? Esto no se podría contar, pero a veces yo les decía que yo sabía cazar, que yo sabía mentira. Alguna vez tiré un tiro y le pegué en algún lado. Y yo les decía a los choferes para joderlo. Y una vez me decía, vamos a cazar choique, doctora, porque eran tan largos los caminos. Los choiques son los ñandú. Y la avesturu. Y bueno, y lo mismo. La verdad que, pero con la embarazada que te contaba, vivía en Mallín del Toro y la veranada la tenía en otro Mallín, Mallín Ahogado, que es cerca de la zona de Cabiagüe, de Copagüe. Y entonces, dijimos, vamos el 25 de febrero, la buscamos, pero vamos bien tempranito si podemos pescar algo, porque se pesca, qué sé yo. Y yo tenía unas ganas porque había dejado de pescar, qué residencia, con tanta cosa, ya no iba más al sur, ya no iba al grupo Paimú, ya no iba a nada, porque tenés muy poco tiempo, es muy, muy ajustado. Entonces fuimos a buscarla. Y yo en realidad no sabía cómo se comportan los caballos, porque era un barranco así de la casa donde estaba, donde nos dejaba el jeep, teníamos que caminar y subir una montañita. Después de esa montañita, así a lo lejos, se veía un paisaje tan hermoso, tan bello, a lo lejos, el Mallín Ahogado se había ido y nos vinieron a avisar que ya se había empezado el parto. Entonces, y dice, doctora, ¿usted sabe dónde era el caballo? Sí, yo sé andar a caballo, ¿no? Pero seguro me dice, sí, sí, sí. Y bueno, se vinieron los paisanos de allá, que ya habían visto la camioneta, porque los paisanos, viste que ven todo, todo. Las paisanas saben cuándo viene el viento, cuándo viene el calor, cuándo vienen las nubes. Y la nena era una nena de 17, 18 años la que iba a parir. Entonces se viene el padre o un pariente con el caballo y yo no sabía que los caballos no es lo mismo cuando salen del rancho que cuando vuelven al rancho. Había como 3 kilómetros de donde estábamos nosotros, que era el bajo de la barranquita esa, hasta la casa. Y la verdad que me llevó galopando. Yo no sabía galopar, no había galopado nunca. Como en los dibujitos. Entonces llegamos a la casa de la chica y bueno, la reviso, ya por lo menos revisar sabía, porque la primera vez que había andado por el campo no sabía nada de obstetricia y eso, porque no había visto ni una paciente embarazada en la facultad. Y ahí ya había rotado y no, ya tenía dilatación, ya había terminado la residencia. Y la tuvimos que cargar, que al otro día tenía los ganglios así inflamados porque no había mucha gente para cargar. Y había uno que era el padre que no agarraba la camilla para subirle el barranco ese. Y a mitad yo lo iba revisando a medida que subíamos.
Pero bueno, después salió con un cefalohematoma porque ya se había... Y bueno, por suerte yo le di partusistén, que es una droga que se da para que... Pero hasta por boca le terminaba dando, porque digo, si me hace el parto acá, ahí sí que iba a estar complicado. Pero bueno, todo terminó bien y no pescamos nada, pero nos trajimos a la embarazada cuando correspondía, porque era con tiempo que íbamos a buscarla, ¿eh? No era que... Pero ya el parto se desencadenó apenas llegamos al hospital. Y con los choferes y los agentes sanitarios, era como con las enfermeras acá, el agente sanitario era una persona del lugar y realmente a mí me encantaba charlar con ellos y bueno, ponerle, ellos sabían de las personas, entonces sabían mucho, porque uno como médico se cree que sabe mucho porque estudia, pero hasta que no aprendes de las personas, qué sé yo, una pediatra, por ejemplo, que yo después hice pediatría, después la residencia de medicina. Si vos ves, primero el chico, y bueno, y a medida que vas ampliando tu campo de visión, ves las manos de la madre, después ves la teta de la madre, ves la cara de la madre, los hermanitos, porque un bebé no está solo, y los que sufren al costado, un bebé se enferma con una enfermedad crónica, y la madre está pendiente de esa enfermedad que tiene y el hermanito también sufre, ¿viste? Entonces es como que uno a medida que crece va ampliando la visión. Pero también cuando te llega a vos el paciente, si tenés un agente sanitario o una enfermera que lo ha visto antes, te dice, ojo doctora, este viene por dolor de panza pero hace 4 días que no come, ¿viste? Porque a ella le cuentan más cosas que a uno. Entonces son... sostenes más que valiosos de la salud, de toda la salud, no solo de la salud pública. Entonces, toda esta cadena que había de agentes sanitarios, de enfermeras, de choferes, todo, en el Loncopués yo lo viví como eran sostenes no solo emocionales en los momentos difíciles, sino que eran... La previa y la posterior, ¿viste? También los que nos recibían en Zapala, no era lo mismo. Nadie te recibía en Zapala con cara de culo porque viniste a las 3 de la mañana con un paciente. Eso era lo lindo del sistema. Y vos sabías que pasaba eso, y entonces eso es lo que realmente creaba la mística, esta red humana que hablaba de prevención, que hablaba de las cosas básicas, las vacunas, el control de los niños, el control de las embarazadas, que te hacían llenar papeles y cosas que por ahí a algunos les habrá gustado, a mí no me gustaban tanto, pero te hacían relacionarte con la gente también para ayudarla y enseñarle a sobrevivir con más salud, ¿no? ¿Y por qué cree que esa mística se dio en Neuquén, esa fuerte presencia de representación del sistema y no se pudo hacer en otros lados? ¿Por qué cree? ¿Cómo lo explicaría? Yo creo que pusieron mucho los que lo diseñaron, que fueron unos genios, estos doctores Perrone y no me sale el nombre de la otra doctora. Elsa Moreno. Elsa Moreno, siempre me cuesta. Elsa Moreno y Perrone fueron unos visionarios. Pero el hecho de que estos visionarios se acompañaran de gente que pensaba como ellos y que se vino a Neuquén porque ya empezaron y ya sabían. Y no pensar en salud, ¿no? Estamos hablando de política ni nada, pensaban como ellos y se invirtió mucho en el sistema de salud. ¿Cuándo se empezó a destruir? Cuando realmente el sistema de salud empezaron a bajar, yo no digo que fue la plata, porque todavía se invertía, pero vos tenés que decir, se les arreglaba un respirador cuando estábamos en medio de la residencia, se les rompía, agarraban y lo mandaban a arreglar porque era necesario, porque solo había 3. En Cutralcó
había 6 médicos, se enfermaban 2 o se iban 2 y esos 3 no los reparaban. Y eso fue lo que hizo que realmente ahora sigue la mística del sistema de salud, pero mis compañeros de Cutralcó, mis compañeros del hospital están de marcha, toda la semana han estado con huelga porque los sueldos, cuando vos sos joven, no tenés hijos, pero si vos tenés hijos, estuviste en el campo, yo tengo 2 residencias y no cobro ninguna, en 2 residencias y no cobro guardia cuando me jubilé, porque no, la ley de carrera sanitaria está desde el 79 y realmente no se ha implementado nunca. Y bueno, entonces dicen, no, los médicos quieren ganar más, no podés sostener a la familia, porque yo creo que se tiene que entender que y si vos tenés 2 residencias, no es lo mismo que si tenés 1. Si hiciste 60.000 guardias, no es lo mismo que si hiciste 2. Me parece que eso se tiene que contemplar. Pero de todas maneras, en mi parecer, yo creo que la mística tal vez no se ha perdido. Queda flotando. Pero lo que se ha perdido sí es la inversión en el ser humano. Y especialmente en los que son profesionales, que cuesta mucho. Yo, por ejemplo, a los 35 años, mi vida era a la mañana iba, cuando volví a hacer la residencia de pediatría, porque eran 2 residencias, la primera eran 3 años y la segunda 2. Era una capacitación en pediatría que te daban, como ya tenías unas rotaciones anteriores. Y en Loncopué hice nada más que pediatría, porque mi ex marido hacía ginecología y se dedicaba a los adultos y yo más a los chicos, y lo mismo era un hospital de 4. Y bueno, con los compañeros nos juntábamos a comer, qué sé yo, che, ¿tenés harina? Tengo tomate, tengo... Decíamos unas pizzas y cosas. El interior tenía esas cosas, que fue mucho más tranquilo, más relajado. Pero después cuando volví a hacer la segunda residencia, ya estaba más viejita, y había en Loncopué, fue muy lindo porque nació uno de mis hijos. Y Loncopué, un lugar de... no sé, creo que tenía 10 partos por año, más o menos, no sé si me estoy confundiendo. Pero una vez cuando fue grande, se encontró acá, que vinieron a visitarme, una médica de Loncopué y trae su hijo. Y estaban sentados acá en el fondo de la casa. Y empezaron a los gritos, ¡ah! Y llegaron allá, que nosotros estábamos en la cocina y dicen, ¡mamá, mamá! Él es loncopuense, igual que yo. Estaba emocionado, porque claro, encontrar de otro loncopuense no es tan fácil. Pero, y él, bueno, es abogado y la verdad que fue muy lindo tener un hijo en el interior porque lo disfrutaba más. Pero como me vine a hacer la segunda residencia, ya ahí tuve otro hijo en el 97, que es Francisco, que es chef. En Buenos Aires vive. A los 35 años hacía esto. A la mañana iba al centro de salud a atender 15, 20 pacientes, porque a las 11 no teníamos que ir a hacer un ateneo. El ateneo era en el hospital, o sea, tenías que venir, estacionar, si tenías auto, yo venía al hospital. No quería. Después almorzabas ahí en el hospital. Y a la tarde hubo una época que yo tenía a los nenes en el jardín y un poquito más en primer grado. A la tarde era jefa de consultorio de los externos. A la tarde tenía que solucionar todas las altas de todos los sectores de pediatría y decir este se va, este no se va, este se queda. Y estaba sola para hacer todo eso. Pero bueno, yo lo tomaba bien, después a las 5 venía a reemplazarme la otra médica o el otro médico que entraba a las 5. Y los chicos salían de la escuela a las 5 y yo los tenía que ir a buscar. Y un día me quedé bolseando a uno porque
porque realmente no había respirador, en invierno no alcanzaba un respirador, sigue pasando eso porque cada vez hay más pacientes, pero la realidad es que estaba bolseando, ¿saben lo que es? Sí, sí. Estar, ah, cierto que vos también. Y no podía salir para ir a buscar a mis hijos y lo dejé plantado y en esa época no había teléfono celular ni nada. Y todavía se burlan y no saben por qué lo dejé, porque yo alguna vez se los quise explicar y bueno, lo mismo, no lo entenderían. Pero yo no los fui a buscar, porque estaba bolseando a alguna criatura que si no la bolseaba se moría. Y no era que se la podía dejar la enfermera, tenía que dejársela al médico que venía después. Fue un día, casualidad, pero fue el día que me olvidé y que siempre me reclaman que... Porque tú tenías que combinar también, ¿no? La vida, la mujer pediatra, pediatra o médica general o lo que sea, es mucho más complicada que la del hombre. Pero bueno, hay que buscar sostén. Y si tendría que describir o elegir hitos del sistema, desde su punto de vista, ¿no? Hitos del sistema de salud que lo hizo tan diferente, ¿no? Como vos dijiste, a nivel nacional o incluso latinoamericano o mundial, que era reconocido. Sí, mundial, sí. Sí, exactamente. ¿Qué hitos nombraría que lo hicieron tan fuerte? Mira, yo creo que fue esto que te dije, la prioridad en la atención primaria, sin duda. Era un sistema... Y la mística que salía alrededor de eso era preocuparse más por la gente que está parada que la que está acostada. Eso es fundamental. Acostada, digo, porque el hospital, ¿no? Casi todos lados se centra la medicina. Recién ahora está saliendo un poco más. Y la red. La red, sin duda. Esto que vos me decías. ¿Y por qué es importante la gente sanitaria? ¿Y por qué él está cerca de la gente? Y la gente, porque el sistema de salud no solo somos los médicos, los enfermeros, la gente es el sistema de salud. Y la gente cuando aprende y los movimientos sociales son los que hacen que la salud de los pueblos sea buena. Imagínate vos que si en vez de en China, que son un pueblo educado, el COVID hubiera, no quiero decir Argentina, pero porque también dentro de todo, pero hubiera empezado en Brasil, porque siempre le echamos la culpa a los chinos de que ya del virus y que yo, si hubiera en un pueblo que hubiera un gobernante no educado, se desparrama por todo el mundo y nos mata la mitad de la población de la gente. Entonces lucharon por las vacunas, volviendo al sistema de salud, el luchar por las cosas esenciales, el control de las embarazadas, los diabéticos, la gente, la mayoría de la gente, la que tiene enfermedades más comunes, la obesidad se podría mejorar teniendo más clases de educación física en la primaria. Eso ya está estudiado. Y bueno, y con cosas de educación en los niños podríamos mejorar esto. Si hubiera más ejercicio físico en la vida, entender que antes la gente no engordaba porque caminaba a buscar las raíces y ahora come porque y está sentado y mira televisión y hacer algo que le pueda ayudar para salir de eso. Entonces, todas esas cosas que hacen a la salud de la gente, yo estoy segura que en Neuquén el tren de vacunación para el COVID fue mejor, porque ya hay un sistema que tiene localizada a la gente. ¿Y cuánto tuvo que ver el nivel político, Felipe Zapag, por ejemplo, en esa época, con la fortaleza del sistema? Sí, porque yo creo que sin duda, las personas tienen importancia, porque vos cuando agarrás cargos conductivos no tenés que ser un vector de lo que te dicen de arriba, tirarlo para abajo y que te pase. No había vectores. Había gente que pensaba y decía, no, esto no se hace y esto sí. Y yo creo que Zapag en eso tuvo que ver,
Tuvo mucho que ver porque puso inversión, puso todas las personas que apoyan trabajos humanitarios, tienen que ver. Entonces, sea un gobernador, sea un... Yo no es que he estado siempre en el MPN ni nada, pero la realidad es que para mí creo que tuvo que ver, porque hay un hacer y hay un dejar hacer en las conducciones, ¿no? Así que... Y que quedara tuvo que ver con la red, las cosas en red, pero más en este sentido, ¿no? Y de saber respetar a la red que está atrás y de saber respetar a la red que está adelante, me parece que es algo muy valioso. Pero también tener en cuenta que la salud de los pueblos es el producto de las movilizaciones sociales. Entonces, si vos lográs estar cerca de las personas, lográs que estas movilizaciones sociales sean en favor de la salud y no en favor de otra cosa. Me parece que llegó mucho a la gente. Y eso es lo que hay que hacer, llegar a la gente. La mística llegó a la comunidad. Y la mística sí, porque la gente, qué sé yo, a mí me daba pena en el hospital de Longopué que no tuvieran otro médico más que yo de pediatra, que yo no era pediatra, era médica general y sabía algo de pediatría, pero eran en el único que podían caer porque no tenían plata para ir a otro lado. Y también eso, poner plata en el sistema. Yo cuando te digo cayó el sistema de salud, todos los que hacían cola en la puerta del hospital, una vez hicimos una dramatización porque las fiestas de los residentes en los años que yo estuve, no sabes lo que era. Y bueno, y le sacábamos el cuero a las cosas que nos pasaban haciendo pompas de jabón, porque habíamos hecho un baño y la pieza de los residentes y había agua entre la pieza de los residentes y el baño. Entonces vos cuando salías de la pieza de los residentes a la mañana, después de una guardia que dormía 2 o 3 horas porque hacíamos turno, estaba el lago, entonces había un compañero, el doctor Bonet, que le hiciste la... un compañero que imitábamos en un escenario, porque hacíamos las escenas de todas las... salía, se ponía unas galochas y pasaba por el charco de agua, le pedía permiso a los pacientes que estaban, que era una realidad, ¿viste? Y llegaba hasta el baño para lavarse la cara, lavarse los dientes. Y después tenía que salir después del baño y entonces pasar, los pacientes escuchaban todo lo que hacía dentro. Era un desastre. Y bueno, las inversiones tienen que ser en edificios, en lo que quiera, pero tenés que, si la gente se queja siempre, tenés que pensar que por algo se queja. Y vos cuando llegabas a grande, como te decía en el sistema, vos eras solo, después te casaste, después tenías bebé, pero después tenés que mandar a tu hijo a la universidad, porque vos tenés en la cabeza eso, tenés que mandar, y ya no te alcanza, o sea, los expulsó el sistema. A esos mismos que acogió, que los llenó de mística y todo, se los expulsan. Y no tiene que ser así que vos siempre estés pidiendo un aumento, por favor, qué sé yo. Tuvimos 14 años en que nos aumenten los sueldos. Y estamos retrasados con la gente que trabaja en salud pública, en salud privada, digo. Y en realidad, si no invierten, el sistema se va a seguir cayendo cada vez más y pierde la mística y pierde los agentes sanitarios, que no sé, ya hacían muchos. La realidad es que se van perdiendo cosas muy valiosas y yo creo que todavía se pueden recuperar, pero hay que poner la mirada en la gente que está en una punta de la salud y en la gente que está tanto en el nivel 9 como en el nivel 1, ¿viste? No solo la gente que trabaja, sino la gente que vive. Y las necesidades que tiene esa población, pero
las directivas, la red estaba sumamente caminada. Siempre tenías la seguridad que estabas apoyado y eso no tiene precio. Y bueno, y después me fui al centro de salud en el 99, en Nueva Esperanza, y ahí formé el grupo Chuchuá de la Teta, que era muy conocido porque salían los diarios, todas las cosas que decían las madres del grupo Chuchuá. Cantábamos en Chuchuá, pero con las posiciones para poner al bebé en la teta, en vez de la canción del Piñón Fijo que dice ahora adelante, ahora acostada, y la madre con un muñeco, bailaban. Y hacíamos la fiesta mate, torta y frita y teta en el barrio. Bueno, como verás, no, soy academicista, sí, porque realmente he participado en muchas cosas, pero no soy academicista en estas cosas, ¿no? Que realmente me hacía cosas, trabajaba fuera de horario, qué sé yo, para ir a visitar a las madres, para hacer el grupo. El grupo que formamos eran todas madres pobres. Se rompió el grupo porque después de 5 o 6 años que estuvimos en... Y hacíamos la fiesta en los jardines municipales, y por eso trabajé en los jardines municipales y después seguí trabajando con las maestras jardineras, siempre apoyando la lactancia, y ahora es como si hubieras dejado, no, 5 dedos, 10, 1000 brazos, porque las maestras jardineras agarraron la lactancia para ellas y no sabes lo que han hecho, y hacen trabajo y ganan en los congresos de pediatría, y en realidad es uno de los pilares la lactancia materna de este sistema también. Se trabajó muchísimo, no fue lo que trabajamos nosotros, mucho bien puesto en eso, en hacer campañas y cosas. Desde que yo llegué ya estaban funcionando. Así que... Y para cerrar, una reflexión de todo este recorrido, lo que significó participar. En realidad yo me siento sumamente orgullosa de haber elegido y seguido en Neuquén. Y bueno, ahora trabajo ad honorem, pero trabajo en Ayuda a Madres por Facebook, hago varias cosas, pero en realidad ser parte de este sistema me dio una visión más grande. Y más, primero fui generalista, a mí ser generalista me sirvió un montón como pediatra, o sea que si vos saber que tenés que formar, que tenés que formar. Saber que tenés que dar tiempo, sí, a veces de eso me gustaría que esa parte fuera un poco menos tan dolorosa, porque las infancias de los hijos por ahí no las vivís cuando sos residente y todo eso. Pero yo creo que está bien, pero que se tienen que poner las pilas para recuperarlo.